Hola, hola. Muy buenos días. Ya estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señora, y encantados de la vida. No, no, no. Si se pudiera preparar usted, nomás imagínese el tema que vamos a ver hoy. No, es una chulada. Así que vale más que tenga un cuaderno y un lápiz por ahí porque se va a arrepentir después. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar con el santoral del día de hoy. En este jueves, hoy es día de San Pedro Claver. Y también el tocayo, ¿verdad? Y también San Gorgonio. Así que todos los gorgonios, si hay, por ahí yo conozco un señor que se llama Gorgonio. Y San Jacinto, Chinto, un abrazo también. Hay Santa Jacinta también. Oigan, pues hay muchos santos que pudiéramos ir celebrando el día de hoy. Y pues, miren nada más, la frase del día de hoy, para la gente que tiene ahí alguna historia que no resuelta. Algunos buscan un mundo más bonito, otros lo crean. O sea, no ande buscando lo que no existe. Y si no existe, hágalo usted. Y sí se puede, ¿eh? Sí se puede. ¿Cuesta? Pues claro que cuesta, pues si no es tan fácil. Y pues bueno, en el tema del día de hoy, el nombre está muy largo, ¿sí? Sistema reticular activador ascendente. La psicóloga Jimena García nos va a decir, a ver, pero explícanos, Pedro Vargas, en manzanitas para entender esta palabra, de estas frases tan técnicas. Bueno, es qué hacer, fíjense bien, qué hacer para que nos sucedan cosas buenas. En este sistema, ahí está el secreto. Ahorita Jimena García nos va a explicar cómo hacerle. Y hoy, miren nada más qué chulada, hoy es el Día Internacional de la Agricultura, o sea que en la tierra hay que volver a poner los ojos, ahí está la vida y la de verdad. Así que quédese con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues qué bonito, ¿verdad? Que a uno le vaya bien, pero ¿cómo hacerle para que a uno le vaya bien? Porque hay gente, mire, hay mucha gente que me está escuchando y pues las invito a todas las personas que estén por ahí en la radio, en el 96.7 FM, personas que están trabajando, personas que están en talleres, personas que están enfermas, algunos están en camita, otros van saliendo, unos están haciendo fila en algún laboratorio, así que respire tranquilo, fíjense, es que siempre estoy diciendo, respire profundo, relájese, porque no sabe usted, todo esto es el preámbulo para que le vaya bien. La gente que no respira, que no se relaja, híjole, luego le cuesta mucho tomar decisiones. La mente va por un lado, el corazón va por el otro, y lo que queremos aprender hoy es cómo alinear la mente junto con el corazón, porque va a haber una gran sorpresa cuando se alinee la mente y el corazón hacia un mismo camino. Pero bueno, generalmente ya les he dicho, la mente va para acá, ¿sí? El corazón va para acá. La mente es fría y es rápida, mientras el corazón es cálido y es lento. Pues sí, a veces, incluso cuando estamos hablando de duelos, escuche bien, por eso hay personas que dicen, bueno, si ya murió mi madre, mi mente sabe que ya murió. ¿Por qué mi corazón la sigue esperando? La quiere ver, la quiere soñar, quiere hablar con ella, quiere darle el último abrazo. Por eso, lo que estoy diciendo, que la mente es fría y rápida. La mente rápido se entera, pero el corazón es más lento, es tardado. Por eso los duelos duran 9, 12 o 18 meses. ¿Ok? Entonces, todo esto, ahorita lo vamos a entender mucho mejor, pues con Jimena. Jimena García, que nos desmenuza todos estos procesos. Y lo bonito de todo es que, ¿qué hace la gente para que le sucedan cosas buenas? Pues son ejercicios, son prácticas, son pensamientos, son creencias, son emociones para que se defina así. Así que si señora o señor que me está escuchando y dice, Pedro, a mí siempre me va mal,
Claro, y le va a seguir yendo mal, porque usted lo está diciendo, ya se lastimó, iba a decir, ya se fregó, pues sí, ya se fregó. ¿Por qué? Pues porque si estoy diciendo, siempre me va mal, el cerebro y el cuerpo siempre obedecen. Ellos no distinguen si estás jugando o no estás jugando. Por eso se recomienda, señor y señora, si a usted siempre le está yendo mal, dice, todo me salen mal los planes, tengo una mala suerte, tengo una vida maldita, por eso ya no se le va a quitar eso, porque el cerebro está escuchando y el cuerpo está escuchando y están obedeciendo. Ellos no saben si está jugando, si está contando chistes o si nada más es una broma. Para el cerebro nada es broma, nada es chiste, todo es real, ¿sí? Entonces hay que, ahora sí como dicen los niños de preescolar, desbórrele, desbórrele, desbórrele todo eso y decir, hoy es un día maravilloso, yo me siento estupendamente, ¿sí? De mi boca salen palabras de gratitud y hoy voy a dar lo mejor de mí. Y dígalo creyéndoselo, dígalo emocionado, porque el cerebro necesita emocionarse, ¿sí? Si no, no deja huella. Por eso, un pensamiento es una palanca para una emoción, ¿sí? Usted es una persona que está triste, 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 triste. Pues todos los pensamientos deben de ser malos, 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 porque usted siempre está triste. Pues ¿para qué me baño si nadie me visita? ¿Para qué me arreglo si nadie me ve? ¿Para qué me pongo perfume si nadie me huele? Por eso está usted depresiva, enferma y con una vida desgraciada, ¿sí? Eso es, así es. Recuerde, una emoción, detrás hay un pensamiento. Por eso Jimena García nos habla mucho de los pensamientos, de las creencias. Entonces ahorita vamos a aprender ese sistema, ¿sí? Parece magia, ¿sí? Es increíble lo que sucede. Pudiéramos contarle tantas historias que nos han sucedido y sobre todo nosotros que tenemos pues pacientes, cursos, talleres, experiencias, nos ha tocado compartir en cursos, ¿verdad? Donde vamos como estudiantes y escuchamos las experiencias de nuestros maestros que dices, wow, todo lo que les ha pasado, porque todo está desde la mente. Y para la gente contemporánea, que algunos fuimos niños que trabajamos en vulcanizadoras, en estanquillos y hacíamos mandados, se alquilaban unas revistas que se llamaban Calimán, que él nos decía que todo está en la mente. Y ahora que nos dice, pues la ciencia de que sí es real, pues mira decir, wow, nosotros ya lo sabíamos que está todo en la mente. Así que, pues desde ahí vamos a saber qué es y váyale escribiendo, señor y señora que nos está escuchando en la radio y nos ven a través de los diferentes dispositivos. Jimena García nos va a hablar sobre el sistema reticular activador ascendente. Va a decir, wow, se oye padre, ¿verdad? Pues ahorita vas a ver cómo se empiezan a mover todas estas cosas. Y yo creo que eso es lo maravilloso, acérquese a personas que estén en positivo, que sean creativas, que sean estas personas vitamina, esas personas que el hecho nada más de verlas, wow, parece que llegó el sol, ¿sí? Fíjense bien, yo no sé si usted tenga esa capacidad de asombro, pero también hay gente que con la edad se le va el asombro, ¿sí? Haga eso como cuando los niños corren detrás de las palomas en una plaza y el sabio le dice, el adulto le dice, nunca vas a agarrarlas. Y pues el niño sigue corriendo, 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 y la paloma se va volando y le dice el sabio, ¿verdad? El adulto, el maduro, te dije que no las ibas a agarrar. Y el niño dice, ¡guau! ¡Vuelan! Ese es el asombro. Espero que usted, no importa si tiene 60, 70, 80 años, no pierda la capacidad de asombro, porque quien pierde la capacidad de asombro ya empezó a envejecer. ¿Ok? Ni modo. Hasta ahí llegó la historia. Pero pues bueno. La buena noticia es que este jueves vamos a aprender con nuestra amiga Jimena García cómo hacerle para que nos sucedan cosas buenas a pesar de la historia que estemos viviendo. Hay situaciones dolorosas, como algunos accidentes, hay situaciones donde cambian nuestros planes, donde yo quería ir hacia un lugar, pero resulta que tengo que posponer esas fechas. Hay tantas historias que se detienen, pero todo es también esa capacidad que tiene usted de interpretar la historia que está viviendo. Así que este tema es maravilloso. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque ahora sí lo estamos entendiendo. Ya no es de que si tengo buena suerte o mala suerte, sino qué pensamientos tienes tú, hacia dónde los diriges, cómo los canalizas y qué es lo que obtienes. ¿Ok?
Así que no se mueva de ahí, pero si va a moverse, córrale por un cuaderno y lápiz, porque Jimena García ya está aquí. Esto es Abrazando la Vida. Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Ante el calentamiento global y el desorden climático, la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad. Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales. En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la República. 65ª legislatura. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Si vas a firmar un pagaré, ponte trucha que todo esté bien. Si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar. Si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán. Pon con letra la cantidad, o te la quieren aplicar, escribiendo otra cantidad. Cuidado, te quieren cobrar de más. Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha, así que ponte, ponte trucha. Fuerte, Coahuila es. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, felices de la vida porque está Jimena García con nosotros. Gracias, Pedro. Buen día. Y sobre todo, pues, nos vienes a hablar de cosas muy buenas. De cosas muy buenas. ¿Cómo hacerle para que nos sucedan cosas buenas? Así es, como me encanta, ¿verdad? Nos encanta este tema y me encanta porque realmente es algo que la psiquiatra Marian Rojas, ¿verdad? Quien realmente es alguien que yo admiro mucho, que sigo, claro. Y me encanta todos sus estudios, todo lo que hace, porque de cierta manera, Pedro, pues nos da como el caminito, ¿verdad? Todas aquellas personas que estamos muy interesadas en toda esta cuestión de la conexión de mente, de cerebro, del cuerpo, del organismo y pues de nuestras emociones. Claro, ¿sí, Pedro? Y de una manera muy real y concreta. Así es. Pero antes, primero que nada, buenos días. Pues muy buenos días a todos, ¿verdad? Nosotros nos emocionamos. Y bueno. Antes que nada, buenos días, como diría Ailme. Buenos días, feliz, contenta, agradecida. Oigan, y yo les quiero decir que vamos a hablar hoy de este tema, sistema reticular activador ascendente. Uh-huh. Qué feo nombre han de decir, ¿verdad? Oye, ¿pero qué es eso? Para hablar de alguna máquina. Exactamente, pero les quiero decir que antes de empezar, realmente cuando yo descubrí esto, ¿verdad? Uh-huh. Le puse nombre a aquello que durante muchos años yo decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pienso en alguien y me habla por teléfono, me lo encuentro? Oye, ¿qué está pasando? ¿Soy bruja? ¿Pertenezco a alguna escuela de Hogwarts? Guayadas por ahí.
No, claro que no. Lo que pasa es que después encontrando la explicación y que muchas de las personas que están escuchando hoy, Pedro, uh-huh. pueden decirse, a mí también pasa mucho eso que tengo. Bueno, uh-huh. es un sistema, el sentido común que tenemos todos los seres humanos, nacemos con este sentido común, ¿verdad? Bueno, pero vemos personas que lo desarrollamos un poco más que la otra, ¿verdad? Y no significa, ojo, ¿verdad? Porque van a decir, ay, Jimena, o sea, que sea más inteligente que otros. No, no, para nada, ¿verdad? No tiene que ver con la inteligencia, sino tiene que ver con muchos ejercicios cerebrales. Ahora, la realidad es que yo soy zurda, ¿verdad? Ah, y entonces hay muchas investigaciones acerca, ¿verdad? Claro. De lo que sucede a nosotros, los zurdos, sobre todo en mi época, ¿verdad? Y más de antaño, que pues aún no existía, ¿verdad? Se creía incluso que los zurdos éramos como una especie de enfermedad, algo sí, raro, un monstruo. Había que amarrarles la mano. Exactamente, incluso había dentro de las escuelas donde amarraban la mano, ¿verdad? Y forzaban al niño a escribir con... Que sea diestro. Exactamente, que sea diestro. Y sin, bueno, poco a poco, ¿verdad? Se fue abriendo esto y la realidad es que estamos y vivimos en un mundo hecho para derechos y entonces esto nos ha obligado ciertamente pues también a utilizar nuestro otro hemisferio. Fíjate, ¿sí? Eso, una oportunidad. Claro, y eso es lo que hace Pedro, bueno, pues que entonces abrimos un poquito más nuestro campo, sí, de esta conexión entre uh-huh. el cerebro izquierdo y el cerebro derecho y por eso, ¿verdad? Tendemos a ser un poquito más suspicaces, ¿no? Un poquito a ver y a visualizar aquellas cosas que a lo mejor algunas otras personas no lo ven, ¿sí? Claro. Y entonces si usted, señor o señora, tiene un hijo en casa que aunque no sea zurdo, si dice, oye, pero es que él es muy suspicaz, es que él es muy atento, él es que se concentra mucho, y sobre todo en este mundo, que lo hablamos, Pedro, en el jueves pasado, en donde desgraciadamente a veces la tecnología nos lleva a enfocarnos ante un solo estímulo llamado pantalla, que nos da estas tres características donde el cerebro se enfoca directamente, que es luz, movimiento y sonido, y que entonces, ¿verdad?, como es algo, un estímulo, lo que nos lo dan tan fuerte, ajá. nos olvidamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Claro, y ¿sí? nos sube la dopamina. Sí, entonces, qué importante que es esta situación que de volver a salir a la calle. O sea, ahorita que ya tenemos un poco más de oportunidad de claro. salir a la calle, de empezar nuevamente, sí, a ver todo lo que está a nuestro alrededor. Pedro, yo recuerdo que cuando nació mi primera niña, hace ya 15 años, cuando íbamos por la calle, era muy común decirle, mira, mijita, el cartel, y mira cuántos árboles hay, de qué color uh-huh. es la casa, busca carros azules, busca carros negros, sí. Y hoy en día, después de 10 años que tuve mi tercer hijo, a veces me entraba mucho este conflicto de ver al niño en una pantalla, en el automóvil, ¿verdad?, poniéndole una película claro. o con una tableta en la mano, uh-huh. ¿sí? Y entonces, ¿qué estaba pasando? Pues estaba perdiendo, ¿no?, todos estos estímulos que él podía encontrar exactamente cuando íbamos de camino. Claro, yo creo que es muy importante darnos cuenta también cuáles son los hábitos, qué costumbres tenemos, cuáles estamos perdiendo, qué es lo que pasó, y estamos hablando de un corto tiempo. Así es, Pedro, de un corto tiempo, y sobre todo, hoy qué estamos haciendo, pero ojo, o sea, no se trata de quedarnos como en el, ay, pues ya no puedo hacer nada, pues me tocó vivir en esta era, me tocó vivir en esta época de pandemia, en donde, bueno, pues nos están invitando mucho que a través de la tecnología vayamos a ciudades, ¿verdad?, por ejemplo, de Europa, a museos, a conciertos, etc, etc, sí, etc. Sí, es importante, y utilizar y saber utilizar la tecnología, pero también saber utilizar todo aquello que está a nuestro alrededor. Fíjate, Pedro, hoy estoy viendo aquí que dice en la pantalla que hoy es el Día Internacional de la Agricultura. Uh-huh. ¿Y la agricultura de qué manera tiene mucha conexión? Es algo directo con la naturaleza. Así es. Uno de los 5 antidepresivos naturales que yo recomiendo mucho a mis pacientes precisamente es esto, el contacto con la naturaleza. Uh-huh. Y hoy a veces nos olvida este contacto con la naturaleza por estar pues en una pantalla. Claro. ¿Sí? Yo creo que ahí es muy importante la energía que puedes absorber de los árboles, de las plantas, de un caminar, de la brisa, bueno, de tantas cosas. De tantas cosas. Hasta de la noche. Exactamente. ¿Y de qué manera, verdad? Entonces, hace una conexión con tu cerebro y esto ayuda a que, pues, a liberar neurotransmisores encargados uh-huh. del estado de ánimo, como es la serotonina. ¿Eso? Sí, y entonces, pues, por consiguiente, voy a tener un mejor estado de ánimo. Sí, cuando estamos cerquita, por ejemplo, simplemente puede usted estar muy enojado con su esposo, con sus hijas, con su jefe. Y si tiene una mascota y llega a casa y esa mascota, que es parte de la naturaleza, le mueve el rabo, ¿verdad? Y ya le avienta la pelota, hay un cambio en usted, nótelo. Sí, hay un cambio, ¿verdad? Hay una situación de que le empieza a hablar a la mascota cambia claro, nuestro pensamiento. Hay una resonancia. Exactamente, y cambia nuestra manera incluso hasta de hablar. Así ¿sí? es.
Entonces, yo creo que también es bien importante que cada persona, digo, vaya checando, porque cada uno tiene un estilo, una manera. Nada más que a veces, Jimena, todo esto a veces no lo podemos entender si no nos observamos a nosotros mismos. Es. Por eso es muy importante los registros. Estos días me enojo mucho, estos días me canso, estos días me fastidio, estos días estoy muy contento. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando en el entorno? Bueno, Pedro, y hablando de eso, a veces estamos como enojados, tristes, deprimidos, porque no alcanzamos a qué, Pedro. Pues no alcanzamos como a lograr nuestros objetivos. Y entonces, okay, el no lograr nuestros objetivos nos empieza a entrar como en un estado de qué, pues de frustración. Eso. No, es que veo a mi vecina que sí logra lo que quiere. Es que veo a mi compañero de trabajo que todos sus proyectos se le logran. Oye, es que mi comadre ya compró carro nuevo. Es que la vecina ya se va a cambiar de casa porque ahora sí tiene la casa de sus sueños. ¿Qué hacen todas esas personas para lograr sus objetivos? Muy bien. Nos vamos a quedar con esa pregunta. Así es, Pedro. Y nos vamos a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 878-79-52024 y 878-13-60343. Gobierno Municipal de Piedras Negras. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. En el fraccionamiento Los Olivos se encuentra un espacio cultural con un concepto diferente. Se trata del nuevo jardín vecinal, un espacio especial para conectar con la comunidad, apreciando las diversas especies de plantas, que además cuenta con un pequeño foro para compartir diversas expresiones culturales como la danza, teatro, lectura de atril y mucho más. El jardín vecinal también cuenta con juegos infantiles para el esparcimiento de tu familia. Ahora ya lo sabes. Visita el jardín vecinal de la colonia Los Olivos en la calle Rafael Talamantes e Iztaccíhuatl. No olvides usar tu cubrebocas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Tu hijo o hija presenta alguna dificultad. Nosotros te ayudamos. Centro de Atención Infantil, colocando la base del éxito en tu hijo. Te ofrecemos terapia de lenguaje, terapia de lectoescritura, terapia de conducta, terapia psicomotriz, ludoterapia, estimulación temprana, estimulación multisensorial, atención psicológica y asesoría académica. Visítanos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en esquina Lorenzo Cantú con Fernando Montes de Oca, Colonia Lázaro Cárdenas. Transformamos Piedras Negras con obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras, Administración 2019-2021. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Dime quién, quién sería. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues nos quedamos con la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace algunas personas para que les sucedan cosas buenas? Sí, para que logren todos esos objetivos, esas metas, esos sueños, eso es decir, wow, o sea, lo que quiere lo logra, ¿verdad? Sí. Ella dijo, yo quiero un marido bien bueno en mi vida y lo tiene. Y le llegó. Y le llegó. Es que yo quiero estar en X trabajo y le llegó. Es que yo quiero el programa, ser parte de Abrazando la Vida. Y aquí está. Y aquí estoy. Y bueno, fíjense, hay una frase que me encanta, Pedro, que es de Marcel Proust, que dice, el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino consiste en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos.
Ay, y de eso se trata, Pedro, el sistema reticular activador ascendente. Este nombre tan raro, tan feo y de repente tan complicado un sistema, exactamente, tan técnico, para un sistema que está dentro de nosotros, ¿verdad? Y que es este sistema, cuando lo activamos, el que nos pues ayuda, nos lleva o el que atrae estas cosas. Fíjense, claro. Durante todo el día nuestro cerebro está recibiendo millones de bits, ¿sí? Esos bits son como todo lo que nosotros estamos captando mientras estamos en el día a día, ¿sí? Pero solamente nuestro cerebro, ¿sí?, alcanza a percibir y a ver aquellos que nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, si yo voy por la calle caminando y vengo pensando en que me encantaría un jugo, ¿verdad?, de naranja enorme. Ay, qué rico. ¿Sí? Fíjense, con el simple hecho de pensarlo, de que, ay, tengo ganas de un jugo de naranja, ¿verdad? Entonces, mi cerebro ya capturó esta información que yo le estoy diciendo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Pues se va a empezar a poner atención en aquellas cosas, ¿verdad?, que me lleven a qué, pues a tener mi jugo de naranja. Claro, fíjate, también lo mencionan como un rastreador del cerebro. Exactamente. Va rastreando, exactamente. Va escaneando, a ver dónde hay. Incluso ahorita dijiste el jugo, yo empecé a salivar. Sí, fíjate, y entonces, incluso Pedro, si nosotros empezamos a hacer este ejercicio, que ahorita también les voy a dar los pasos de cómo activar este sistema, empiezo yo, como dices tú, Pedro, empiezo yo a imaginar el jugo, y entonces, aquí hemos aprendido que nuestra mente y nuestro organismo no sabe, ¿verdad?, qué es real y qué es imaginario. Tú te imaginas el jugo, el cerebro lo capta, tu organismo, ¿verdad?, también lo capta, y empiezas entonces a qué, híjole, incluso así como a salivar, o a sentir hasta una cuestión de, ay, qué rico, ya me está pasando por la garganta, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Como tú tienes este grande deseo de realmente ir por tener un jugo, entonces el cerebro va rastreando, ver qué es aquello y para dónde te puede llegar. Oye, Jimena, yo ahorita me quedé pensando, porque hay uno que ayer, cuando yo dije algo de un jugo, y dijo él, ¡ay, qué asco! Ajá. O sea, cada quien va a interpretar, y el cerebro, acabas de decir, la mente no sabe si estás jugando. No. ¡Ay, qué asco! Ese ni lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Y yo sí lo voy a encontrar. Exactamente, Pedro. Fíjate, nuestra mente está expuesta a millones de estímulos durante el día a día. Uh-huh. ¿Ok? Y entonces, si nosotros no sabemos qué es lo que queremos, Pedro, entonces jamás vamos a llegar, en primer lugar, hacia algo que nos dé un beneficio. ¿A qué me refiero? Claro. La mayoría de los pacientes, bueno, no la mayoría, muchos de ellos llegan al consultorio y cuando le preguntan, vamos a hablar de una situación de pareja, ¿sí? Y que ellos llegan y saben que tienen un problema, que saben que tienen un conflicto. Y cuando les haces la pregunta, bueno, ¿qué tendría que suceder o qué tendría que pasar para que usted se diera cuenta que ya no tienen este problema o que ya han resuelto este problema? Uh-huh. Pues no lo sé. Cuando la persona dice eso, no lo sé, es que no sabe qué es lo que quiere. Fíjate, y muchas es como de andar las buscando personas, algo y claro, no sé ni qué ando buscando. Exacto, y entonces muchas de las personas, Pedro, realmente no saben qué es lo que quiere. Así entonces, es. Si usted no sabe qué es lo que quiere, ¿de qué manera entonces usted va a empezar a gestionar su cerebro, ¿verdad? ¿Para qué? Para encontrar aquello que quiere. Uh-huh. Oye, Jimena, están como que las palabras muy, así como muy revueltas. Sí. No, para nada, Pedro, sino pero hay una línea. Exactamente, hay una línea. Uh-huh. ¿Y cómo empezamos, verdad, a esa línea? Pues esa línea es primero que nada saber qué es lo que queremos. A veces revolvemos mucho, Pedro, los aspectos de nuestra vida. ¿Recuerdan, lo recuerdan que hace varios meses hablamos, verdad, de que para poder llegar a un bienestar habría que conocer primero las diferentes áreas de mi vida, uh-huh, ¿sí? Y que existía el bienestar económico, el bienestar personal, el bienestar profesionista, el bienestar social. ¿Sí? Sí, lo recuerdan, y también agregamos ahí el bienestar espiritual como parte de esta, uh-huh, de este ser humano integral que queremos ser, ¿verdad? Y a donde queremos proyectarnos ser. ¿Ok? Entonces, si en cada una de estas áreas, ¿verdad?, sé yo qué quiero, es decir, en mi área profesional, yo quiero hacer un doctorado, ¿sí?, y tener una empresa que se dedique a dar pláticas de desarrollo y de superación personal. Ajá. Yo ya tengo una meta, okay, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a suceder para poder llegar a esa meta? Primero que nada, esto que nos han invitado mucho y que realmente hay muchísimos estudios que nos dicen que cuando uno piensa en esa meta,
se ilusiona en esa meta y se imagina que ya la está viviendo, de esta manera estamos ya activando mi sistema reticular activador ascendente. Claro, la ilusión es muy importante. Exactamente. Entonces, la ilusión nos lleva a ¿qué? A imaginarnos cosas y sueños, ¿verdad? Grandes o pequeños, pero nos ilusiona. Y entonces, de esta manera, ya le estamos dando una información a mi cerebro a que empiecen a rastrear todos aquellos estímulos que me van a llevar a lograr mi objetivo, mi meta, que va a ser estudiar un doctorado. Oye, qué bonito eso, porque es muy interesante, porque realmente sí se siente. Así es. Entonces, wow, ya me vi. Cuando decimos, ya me vi, ahí voy a andar. Sí, así es. Mira, Pedro, voy a poner ejemplos de la vida cotidiana. Cuando uno está embarazada, ¿qué es lo que sucede? Vas por la calle, ¿verdad? Y te ilusiona muchísimo este bebé que vas a tener. Y entonces tú vas por la calle y entonces en tu caso, con tu esposo, con tu familia, ya empezaste a platicar acerca de cómo va a ser la habitación del bebé, qué carro la voy a comprar, cómo va a ser la cuna, sí, oye, qué ropa me voy a empezar a comprar, ¿verdad? Porque pues me va a empezar a crecer la panza, cómo me voy a ver bien. Y te empiezas a imaginar todo esto. Entonces tu cerebro, ¿verdad? Ya rastrea, ¿verdad? Este estímulo, esta ilusión que tú tienes. Y cuando sale por la calle, resulta que empiezas a ver muchos carteles que hablan de embarazo, de leche, de bebé, de ropa de maternidad. Ajá. Ves muchísimas carriolas por la calle y dices, no, no, definitivamente este era mi momento para estar embarazada. El universo y el mundo me está poniendo todos estos, pues como estas señales. Pues no. Eso que usted está viendo es porque usted le ha dado la información a su cerebro de que qué es lo que más atiende ahorita su cerebro, qué es lo que más le llama la atención. Y es por eso que este cartel que tiene meses estando ahí, usted no se había dado cuenta que era un cartel o un anuncio publicitario que hablaba sobre una expo bebé. Todo estaba ahí. Exactamente, pero no Pedro. Lo veía yo. Así es, Pedro. Bueno, entonces, si esto que lo estamos haciendo de una manera inconsciente, es decir, yo no pedí, ¿verdad?, encontrarme una carriola determinada, sino que simplemente me ilusioné y me imaginé ya con mi bebé en brazos y con una carriola fantástica. Entonces le di esta información a mi cerebro y empezó a ¿qué? Pues a buscar. Claro, cuando estamos, claro, como cuando estamos buscando una casa, ay, es que quiero encontrar una casa. Y entonces empezamos a ver carteles, ¿verdad? Encontrar a personas que están, que dicen que había bienes raíces, etcétera. Como también puede haber gente que dice, yo ando buscando una casa y no encuentro nada. O ando buscando trabajo y no encuentro nada. Pues por eso, porque usted no está centrada. Bueno, Pedro. Anda descentrado. Y cuando hablas de eso, es que yo estoy buscando trabajo y no encuentro nada. Y entonces la pregunta es, ¿ya sabe qué tipo de trabajo quiere? Ya saben dónde le gustaría trabajar, si es una oficina, si es en el campo, ¿sí? Ya sabe, ¿verdad?, si le gustaría trabajar de día, de noche, ya sabe que, vamos, en qué parte del área laboral, si quiere trabajar en comercio o quiere trabajar en una situación contable, administrativa, ¿sabes? Entonces, muchas veces, no, es que, pues, mira el trabajo que tengo, ni me gusta, bueno, entonces, ¿qué trabajo quieres? Ay, no sé, pero algo que no sea de esto. Pues por ojo, eso. Exactamente, ojo. Es importante primero organizar nuestra mente, organizar nuestro cerebro, organizar e ilusionarnos e imaginarnos aquello que queremos. Número dos. Qué interesante. ¿Te acuerdas, Pedro, que platicamos acerca de esta voz interior? Ajá. Esta voz interior que teníamos que tener muchísimo cuidado porque nos llegaba a autosabotear. Bueno, pues ojo, porque esta voz interior muchas veces es aquella que nos dice, ¿cómo vas a querer trabajar en el banco? Si tú ni corbatas tienes, no hombre, ni para qué vas ahí. No o para qué, es más, ni siquiera te ilusiones, ¿verdad?, en ir a conseguir un trabajo. Porque ya estás muy viejo. Porque ya estás muy viejo. Fíjate. ¿Qué está pasando? Mi voz interior me está autosaboteando y por lo tanto le está diciendo a este sistema reticular, no te actives para encontrar un trabajo en un banco. No lo vamos a lograr, ¿sí? Fíjate, qué importante es esto, Pedro. Y cuando hablamos entonces, sin embargo, de ilusionarnos, de donde voy a conseguir un trabajo en el banco y ya estoy pensando y ya estoy sintiendo y viviendo que estoy trabajando en el banco, sucede por añadidura algo, Pedro, pues muy beneficioso para nosotros, ¿no? Cuando nosotros empezamos a imaginar y a ilusionarnos, ¿sí? Lo que sucede es que células madres de nuestra médula, se van para el hipocampo, que es la zona del aprendizaje, que es la zona de la atención, y entonces sucede una neurogénesis. Esto que yo aprendí durante mi carrera, ¿verdad? Que las neuronas
no se vuelven a regenerar, ¿verdad? Que nacemos con un millón, tantos millones de neuronas y las vamos quemando a través de nuestra vida, ¿verdad? Y que hay factores como el tabaco, como las drogas, sí, como la falta de sueño, como el estrés, es decir, niveles de cortisol elevados que queman, ¿verdad? Estas neuronas y que entonces ya se mueren y yo no puedo regenerar otra vez neuronas, que son las únicas células del cuerpo que no vuelven otra vez a regenerarse. Bueno, hoy ya se sabe que no es así, que cuando uno se ilusiona, que cuando uno se imagina, que cuando uno tiene una actitud positiva desde la mente, ok, de esta manera empieza a ocurrir una neurogénesis. Fíjate qué interesante, porque eso también lo vemos, por ejemplo, en ejercicios de personas que han perdido una movilidad y a lo mejor fueron personas que utilizaban sus manos, a lo mejor chicas que cortaban el cabello, que pintaban, y mentalmente las inducen a estar visualizando ese movimiento y el cuerpo empieza a responder. Claro, Pedro. Empieza a responder, pero pues a veces es más fácil. Es más fácil eso de boicotearnos, ¿no? Auto-boicotear, no voy a poder, exactamente. Es muy difícil. No, es que ya me dijo el doctor que nunca voy a empezar a mover. Y hay que recordar, si tú ansías algo con muchísima fuerza, serás capaz de visualizarlo. Uh-huh. Y entonces al momento de visualizarlo, ya te estás ilusionando con esto que estás logrando, con esto que te estás imaginando. Hablando de eso, Pedro, es que de verdad hay muchísimos ejemplos de vida cuando hablan de accidentes. Es que se va a tardar meses en volver a caminar, es que se va a tardar meses en volver a recuperarse, es que no va a quedar usted igual, ya no va a poder a lo mejor ir a trabajar, no hay buen pronóstico, y encontramos muchísimas historias de vida que lo lograron. ¿Y sabe qué se debe? Pues se debe a, pues primero que nada, a esta cuestión en donde se ilusionó, a esta cuestión en donde puso una actitud positiva, ¿verdad? Ante cierta situación, ante cierto problema. Te enfocas. Exactamente, Pedro. Te enfocas y también hay una emoción, eso es lo bonito, ¿verdad? Que te emocionas y lo logras. Yo creo que esto, podemos contar muchas historias, ¿verdad? De éxito y personas que están teniendo mucho éxito, pero luego también encontramos las personas que no están haciendo las cosas bien y dicen, es que mira la vida que tengo, mi vida es muy difícil. Ustedes no entienden porque ustedes la tienen muy fácil. Exactamente. No, no es que la tengamos fácil, la tenemos enfocada. Así es. Y recordar que cualquier persona puede ser el escultor de su propio cerebro, ¿sí? Creemos de repente que yo nací con este cerebro y él es el que me dirige. No, hay que recordar que los seres humanos tenemos esta capacidad, ¿verdad? Que es voluntad, que es raciocinio, Pedro, y sobre todo esta capacidad de elección, elegir. Eso. Somos el único ser viviente sobre la tierra, ¿verdad? Que Dios nos dotó de esto, ¿verdad? De esta capacidad de elegir. Nosotros elegimos hacia dónde queremos guiar nuestra propia vida. Y siempre lo he dicho, el cuerpo, Pedro, ¿verdad? Es el organismo o es el sistema más perfecto que existe. ¿Sí? Si nosotros dejamos actuar a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo por sí solo y somos, digo, ya te había platicado que hay una serie ahí en la televisión, ¿verdad? Que se llama El Cuerpo, ¿verdad? Ajá. Y te explica exactamente todo lo que sucede dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Simplemente cuando vemos una imagen, ¿no? Hablando de esta cuestión del órgano del ojo, todo lo que hace, todo lo que sucede, y es una máquina perfecta. Sí, entonces si yo tengo esta capacidad y esta conciencia de llevar a esta máquina perfecta y este organismo a las mejores decisiones y elecciones, híjole, Pedro, pues no tendríamos tantas enfermedades hoy en día. Claro, fíjate, todo lo que mencionas, anoche tuve una plática por ahí con unos amigos y es bien importante recordar que esto lo está descubriendo la ciencia. Así actualmente, es. Son cosas recientes, pero son prácticas meditativas, ¿sí? De, por ejemplo, ahorita me recuerda a San Ignacio de Loyola. Sí, Pedro, yo también estaba pensando en él. San Ignacio de Loyola, que él habla mucho del consuelo y el desconsuelo. Así es. ¿Sí? Una persona que está en consolación es una persona que está en emociones altas: amor, confianza, esperanza, optimismo. Pero las personas que están en el desconsuelo están en el miedo, la venganza, la el ira, rencor. La rabia, el rencor. Así Entonces, es. Entonces, tenga cuidado hacia dónde va. No, hombre, Pedro, y de verdad estamos conectados, ¿verdad? Tú y yo estamos conectados. Claro, aquí tenemos el Oiga, sistema. Y es que ahorita me acordé de un amigo, un sacerdote a quien quiero mucho y le mando un fuerte abrazo, que ahorita está en Bélgica misionando, ¿verdad? Mira. El padre Pedro Mario.
Cuando llegué yo y súper emocionada platicándole de este sistema reticular activador ascendente y que lo que hace y esto y aquello, y le platico lo que ahorita vamos a aprender acerca de cómo activarlo, porque eso, hay un plan, ¿verdad?, para activarlo, me dice, ah, esto ya lo practicaba San Ignacio de Loyola, ajá, hace no sé cuántos años. Sí, sí. Y yo, bueno, dice, no, pues lo que pasa es que la ciencia, como bien dices, Pedro, ahorita está haciendo descubrimientos que mucha gente, ¿verdad?, por ejemplo, en este caso los santos, ¿verdad?, aquella gente que tenía una pues comunión, ¿verdad?, o una cuestión espiritual, ¿verdad?, y una disciplina en cuanto a su vida humana, uh-huh, pues ya lo había, ya lo practicaban. Ya lo tenían activado. Exactamente, okay, Pedro, ¿sí? Bueno, pues con esa idea nos vamos para que ustedes también tomen nota, y ahorita vamos a ver cómo le activamos. ¿Cómo este lo activo? Sistema. Exacto. Yo creo que esto es maravilloso. Bueno, nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. ¿Sabías que en el cruce de las calles Maclovio Herrera y San Juan de la Colonia Lázaro Cárdenas se encuentra un parque infantil? Este espacio completamente remodelado cuenta con resbaladilla, columpios, una cancha para básquetbol y fútbol adecuada para los más pequeños del hogar. Todo esto en un espacio totalmente resguardado para la seguridad de tus hijos. Ahora ya lo sabes, ven con tu familia y amigos al parque en la calle Maclovio Herrera. No olvides usar tu cubrebocas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, aprendiendo cosas muy buenas, así que hay que poner atención a todo lo que nos diga Jimena. Oye, Pedro, y ahí nos están preguntando, a ver, Jimena, entonces tú dices que todo lo que yo quiera lo voy a conseguir, pero realmente yo no he conseguido ciertas situaciones en mi vida, ya sea en mi área laboral, en mi área personal, en mi área social, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que sucede entonces? También es bien importante que no se trata que con este sistema nosotros nos vamos como a obsesionar con lograr algo, ¿sí? No, no, es que yo... Pedro y Jimena dijeron que si yo me proponía tener esta casa de 5 millones de pesos, lo voy a lograr y la quiero y la quiero y la quiero. Tampoco se trata, o este trabajo, sobre todo con situaciones, ¿verdad?, de la vida cotidiana, este trabajo, a lo mejor hasta esta pareja, es que yo me propuse casarme con él y me voy a casar con él. Y entonces te obsesionas con esta idea. Cuando uno, ¿verdad?,
pierde, ¿verdad?, este sentido y solamente se enfoca, pero de una manera como muy, muy fuerte y muy rígida, entonces no nos perdemos de las oportunidades que están a tu alrededor. Claro. ¿Okay? No alcanzamos a visualizar y a ver lo que está a nuestro alrededor. Importante, el sistema reticular nos activa, ¿verdad? Y como bien dijiste, Pedro, hace que nuestro cerebro sea un rastreador de aquello que queramos. Y entonces nos imaginamos esta cosa que queremos, nos ilusionamos y la vivimos sobre todo con paz, con serenidad, nos trae un bienestar, ¿sí? Entonces, Pedro, el cerebro nos va a poner muchísimas opciones, ¿verdad? Caminos puede ser para lograrlo, nos va a poner opciones para obtenerlo. ¿Sí? Qué bonito, porque pueden ser señales. Claro, Pedro, pero si yo soy como de esta personalidad que solamente es esto lo que quiero, soy, y entonces no soy nada flexible exactamente para obtener otra cosa, pues ¿qué va a pasar? Me voy a estar desilusionando constantemente. ¿Sí? Y entonces yo ya no estoy trabajando en esto tan importante como es la ilusión y la imaginación, sino ya estoy trabajando ¿en qué? En la frustración, en el obstinamiento, incluso en como hasta en el rencor hacia mí misma. ¿No? Y ya me fui hacia el desconsuelo. Exactamente. Y entonces, Pedro, empieza a activarse esta voz interior que nos empieza a decir, te lo dije, te dije que no lo ibas a poder hacer, te dije que no lo ibas a lograr, eres una fracasada, casada, etc, etc, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Pues baja nuestra autoestima, baja nuestra seguridad. Ya se perdió. Exacto, y se empiezan a lavar, claro, sentimientos y emociones que no eran parte de este sistema. Te desilusionas. Así es, Pedro, te desilusionas. Necesitamos ilusionar el cerebro. Ilusionar el cerebro a través del pensamiento y sobre todo de la imaginación. Eso. ¿Ok? Hoy hemos perdido tanto esta situación de imaginar cosas hermosas, ¿sí? Una tarea que puedo dejar el día de hoy, ¿sí? Sobre todo para aquellos que tienen hijos en edad escolar, en preescolar, ¿cuántas veces su hijo llega y dice, mamá, es que estoy aburrida, papá, es que estoy aburrido? Y como mamás tendemos en esta época, ¿qué? A darles, a ver, mijito, vamos a ver en qué podemos jugar. A ver, ¿qué te parece si hacemos ahorita brownies? Agarra la pelota y vámonos para el parque. Y entonces comenzamos y empezamos a darle a nuestros hijos opciones, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? Estamos obstruyendo su capacidad, ¿verdad?, de resolver problemas, su capacidad de encontrar cosas que hacer y su capacidad de imaginación. Eso. Sí, mijito, es que mamá, es que estoy aburrido, encuentra algo que hacer. A ver, salte un ratito, salte. A lo mejor yo le estoy dando la pauta, ¿no? Que es, o el contexto, salta un ratito al jardín y riégame las plantas. Y entonces el niño sale al jardín, agarra una manguera, empieza a regar y entonces ahí se empieza a dar cuenta que ahí va el caminito de la hormiga, suelta la manguera, se va hacia el hormiguero y empieza, wow, es que es algo asombroso y maravilloso cuando un niño se pone atención en cosas tan pequeñas de la naturaleza como son las hormigas. Claro, hay grandes aprendizajes. Exactamente, ¿por qué? Porque se concentra, Pedro, y centra su atención, fíjense, su foco visual, que es así, panorámico, en algo tan pequeño. ¿Sí? Claro, yo creo que eso es bien importante lo que estás diciendo. O sea, el camino que me va llevando hacia una meta, a lo mejor no llego a la meta, pero ¿qué estoy aprendiendo? ¿Sí? Así es. ¿Qué estoy descubriendo? Eso es lo rico de un viaje. Exactamente, Pedro, ¿sí? Y bueno, Pedro, para platicarles acerca de qué hacer para activar nuestro sistema reticular activador ascendente, ¿sí?, día a día, lo vamos a ver el próximo jueves. ¡Eso! Ay, ¿qué tal, Pedro? Márquele. No, pues ya tenemos, por lo menos ya sabemos que tenemos que saber qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero. En primer lugar, Pedro, eso es lo más importante, eso. Saber hacia dónde quiero ir. Hemos aprendido mucho que cuando uno no tiene este sentido de vida, que en la mañana te levantas y tu primer pensamiento es, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, qué calor! Hijo. ¡Ay, tengo que salir con el cubreboca! ¿De qué manera estoy preparando también a mi cerebro a no ilusionarme? O sea, ya estoy desilusionada desde el momento en que estoy hablando. Estoy desilusionada desde, claro, el momento en que tengo una mala actitud. ¿Sí, Pedro? Oye, hay gente que pregunta, ¿cuál es el teléfono de la licenciada, por favor? Claro que sí, pueden mandar, por favor, un mensaje, Pedro. Ay, es que todavía no me lo aprendo, discúlpenme, pero aquí está, Pedro, el teléfono es el 878.
Sí, mandan un mensaje de WhatsApp, ponen por favor su nombre, sí, y yo por la tarde les regreso el mensaje. 878-121-6644. 878-121-6644. Muy bien. Hablan y dicen, quiero una cita con la licenciada Jimena, mi nombre es Pedro Vargas y con muchísimo gusto lo atendemos. Muy bien. Y activamos todo este sistema. Claro que sí, también para la gente que está aquí, que nos está pidiendo citas, con muchísimo gusto, claro que sí. Qué bonito. Ahora sí nos van a suceder cosas muy buenas. Así es, Pedro. Váyanse preparando. Pedro, gracias a ti. Hay muchas sorpresas que la vida nos tiene ahí enfrente y a veces no las vemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No puede ser. Es imposible, yo siempre pago a tiempo. Mi ingeniero, ¿qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son 2 meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo, lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo, yo no quiero venir a molestarlos, una disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Gracias, hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. CIMAS, estamos trabajando. En Piedras Negras, ven al Parque Los Naranjos. En la calle Miguel Garza y Revolución de la colonia Lázaro Cárdenas se encuentra el nuevo Parque Los Naranjos, un espacio de recreación al aire libre con canchas para practicar básquetbol y fútbol rápido, gradas y juegos infantiles. Ven con toda tu familia a pasar un rato agradable en este nuevo espacio. No olvides usar tu cubrebocas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Oigan, qué interesante el tema de la psicóloga, nuestra amiga Jimena García, ¿verdad? Pues el programa yo creo que está dirigido para ese positivismo, para la gente que está a lo mejor muy atorada en el pasado, en el sufrimiento, en el fracaso, en la desilusión, en el nada me sale bien, tengo una vida miserable. Pues sígale hablando así, se sigue enterrando solo. Yo creo que aquí la historia es aprender qué es lo que está descubriendo la ciencia. Ahora, esto no es nada nuevo. Habrá muchas personas que me estarán escuchando, personas que ya vivieron, a lo mejor perdieron un taller, una empresa, pero luego renuevan otra vez su proyecto y dicen, eso yo lo había logrado, eso yo lo había pensado, yo ya lo estudié. Váyase por la filosofía que usted quiera, desde el budismo, el chamanismo, judaísmo, la filosofía que usted guste, todos van a caer ahí en la esperanza, en el optimismo. ¿Qué podemos hacer desde el fracaso? ¿Qué podemos hacer para ser resilientes? O sea, aquello que no me mató me hizo más fuerte. Pues hay tantas historias desde la Revolución Mexicana, desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, tantas historias que se han escrito ya científica y comprobadamente. Pero ahora la neurociencia, desde la psiquiatría, pues viene todo este enfoque que ahora se le llama sistema reticular activador ascendente.
lo que es cómo hacerle para que me sucedan cosas buenas. Pues nada más enfóquese, céntrese. Y les decía yo al inicio que hay personas que se boicotean solas, tienen hijos vivos y parece que los tienen muertos. Hay hijos que tienen padres vivos y parecen huérfanos emocionales. O sea, ¿por qué estamos mirando al revés? Pues porque hay una emoción que me está embargando y por lo tanto me hunde en un estado anímico. Así que, pues ahorita Jimena nos acaba de enseñar algo básico, algo fundamental. Depende mucho de mi pensamiento, cómo pienso, cuál es mi creencia. Sí, por ejemplo, ahorita, a lo mejor me dan un diagnóstico, tienes cáncer, ok, y tengo miedo, porque muchas veces tenemos la creencia de que el cáncer es muerte y estoy temblando de miedo, pero voy a buscar los mejores doctores, los mejores tratamientos, porque yo sé que de esta tengo que salir, porque he salido de situaciones más difíciles. Fíjense cómo se están sobreponiendo. Quiere decir, recibo la realidad, tampoco estoy tonto, ¿verdad? Me están diciendo que tengo cáncer, es algo serio. Sí, pero no me voy a quedar con ese estado emocional de tristeza y ya me voy a morir, sino yo voy a hacer todo lo posible, lo que me digan los médicos, y gracias a Dios que me detectaron esta enfermedad pronto, porque así hay más oportunidades de tratamiento. Y por lo tanto voy a salir y salgo para adelante. Y desde aquí, fíjense, les quiero mandar un abrazo fuerte, fuerte a nuestras amigas del grupo GAC, mujeres sobrevivientes 2, 3, hasta 4 veces del cáncer. Y ahí está la muestra de dónde colocaron su pensamiento, dónde colocaron su corazón, porque tienen que estar alineados. Sí, no se boicoteen. La mente se va para un lado, el corazón se va para el otro, pero hay un paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para alinear que mi corazón y mi mente vibren en la misma frecuencia y en la misma dirección? Ya lo dijimos, el silencio, la respiración, la quietud, la tranquilidad. Y San Ignacio de Loyola lo manejaba como en el consuelo. Ponte en el consuelo, en la tranquilidad, la serenidad. Por eso hay gente que dice, déjenme en paz, ya no quiero que me estén hablando. Y sobre todo aquellos que están viviendo la experiencia que muchos se enojaron cuando tuvieron el COVID. Dice, bueno, me tenían ya fastidiado y harto. Todos hablándome y hablándome, y cómete esto y cómete el otro, y toma el otro. Y ya déjenme en paz, ¿sí? Quiero estar ahorita solo. Fíjense, esta es una realidad. Quiero estar solo con mi dolor para poderlo procesar y poderlo avanzar y poder seguir adelante. Y siguieron adelante. Así que hay personas que, pues, muchos fallecieron, y desde aquí estamos nosotros apoyando a los grupos ahorita en duelo que ya arrancaron en las diferentes parroquias. Pero ya saben, ¿qué es lo que tú quieres y cómo lo quieres, cuándo lo quieres y por qué lo quieres? Son preguntas. No nada más hay gente que dice, pues ando buscando trabajo, pero anda buscando trabajo con ganas de no encontrar. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando los muchachos se visten en la mañana, mamá, me voy a ir a buscar trabajo temprano, antes de las 7 de la mañana, hazme lonche, porque a lo mejor lo más seguro es que si encuentro, me voy a quedar a trabajar y vengo hasta las 5. Ese sí va a conseguir trabajo. Pero el que se levanta a las 11, 12, bueno, no se levanta, lo levantan a las 11 de la mañana, a ver si va a conseguir trabajo. Jamás en mi vida vas a encontrar trabajo. Así que, bueno, desde ahí les mandamos un mensajito. Si va a buscar trabajo, si ya se levantó ahorita, no va a encontrar, duérmase. Mejor mañana levántese temprano, póngase el uniforme y llévese su lonche. Bastante lonche, porque así también va a trabajar. Bueno, se les agradece muchísimo su preferencia. Y esto ha sido todo por hoy en Abrazando la Vida. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.